Estamos aquí con Susana Pérez en la Copa de Pontevedra. Susana, ¿qué tal te encuentras? Me encuentro bastante bien. Lo que pasa es que está un poco lejos la carrera y bueno, eso un poco penaliza, pero yo creo que bastante bien de piernas y a dar lo mejor. ¿Qué te parece el circuito? La verdad que es un circuito bastante rápido y tiene un par de pasos con un puertecito que es bastante duro, que me puede acoplar bastante bien. Así que me gusta. ¿Y qué objetivos te marcas en carrera? Pues dar lo mejor de mí, como siempre, y poder hacer lo mejor posible. Estamos aquí con Susana Pérez, del Río Miera Canteva Deporte. Hoy ha ganado aquí en Pontevedra la carrera Élite Sub-23. ¿Esperabas esta victoria, Susana? Bueno, no la esperaba, pero sí que tenía muchas ganas. Tenía como la espinita clavada de carreras atrás, Campeonato de España, y se tenía que hacer para quitar la espinita. Ha restado unos puntos que pueden ser, digamos, decisivos en la última Copa, que además se disputa en Noja. ¿Con qué opciones te ves para ganar la Copa, digamos? Bueno, para ganar la Copa está difícil, pero se intentará y se dará guerra hasta el final. Como dices, encima es en casa, así que habrá que apretar dientes y dar lo mejor de nosotras. ¿Y el circuito de Noja crees que te puede ser idóneo para tus características? Sí, yo creo que me va bastante bien, encima lo conocemos. Y encima con el equipo que tengo y todo, yo creo que se podrá hacer muy, muy bien. Estamos aquí con Marta Pérez, del Club Ciclista Meruelo. ¿Cómo te has encontrado hoy aquí, Marta, en la Copa de España de Pontevedra? Pues hoy la carrera arrancaba muy bien, he salido a algún ataque, también lo he intentado yo en la salida de alguna curva porque me conseguía colocar bien y bueno, he intentado aprovechar eso. Mis compañeras me han respetado muy bien y bueno, me he sentido súper bien de piernas y todo. En la subida pues he entrado un poco mal, pero bueno, ahí ya he dado lo que podía y me he cortado un poco en un grupo y llegar hasta meta y he podido ganar ese sprint del grupo, pero nada, se me han ido las adelante y han sido más fuertes. ¿Qué valoración haces de tu mes de junio? Pues la verdad es que estoy súper contenta con mi mes de junio porque no me esperaba encontrarme así, menos después de todos los exámenes, y estoy muy contenta y estoy yendo muchísimo mejor de lo esperado para mí. ¿Y qué objetivos te marcas a partir de ahora? Pues ahora vienen los campeonatos de Cantabria el martes, tenemos a mitad de julio los campeonatos de España, así que ayudar en todo lo que pueda a mis compañeras, que tienen muchas oportunidades de hacerlo bien, personalmente seguir mejorando y estar lo más adelante posible, que soy de primer año y me está gustando mi temporada, así que a darlo todo. Estamos aquí con Paula González, que ha corrido la Copa de España de Pontevedra. ¿Cómo te has encontrado en carrera, Paula? Pues muy bien, me esperaba encontrarme un poco peor, ya que me puse mala, pero me he encontrado bastante bien y he tenido buenas sensaciones durante toda la carrera. ¿Qué valoración haces del mes de junio? Pues bastante bien, aunque en algunas de las primeras carreras del mes de junio he pinchado un poco, pero en las siguientes ya me he encontrado mejor. ¿Y qué objetivos te marcas para estos próximos meses? Hacer bien el regional del martes de Cantabria y a ver si me pueden seleccionar con la selección cántabra para los campeonatos de España, y si voy a los campeonatos hacer buen resultado.